La verdad, Mérida muchas veces dicen que está de moda. Más que decir que está de moda, creo que es algo que mucha gente esperaba conocer, sobre todo los extranjeros, los turismo nacional, los tour operadores, los compradores, están todos felices. O sea, venir a Mérida, siempre la gente que llega aquí de vacaciones o a vivir o a trabajar, siempre está feliz. Acabamos de cambiar nuestro corporativo a Mérida y me decía un ejecutivo, me da confianza mandar a mi esposa y a mis hijos al parque, sé que les va a ir bien ahí. O sea, esa tranquilidad que se siente en las calles, en la ciudad, es importante. Vimos una buena cantidad de patrocinadores, pasaron en la pantalla al final. Estaba Tere Casola, Depensa, Turibus, un montón de empresas de buen nivel. Y que realmente se lució el gobierno del estado, en especial Michelle Friedman, con esta organización. Me consta lo que ha luchado ella durante 2 años, tuvo que parar por la pandemia porque tampoco había fecha. Y cuando regresó la fecha la volvieron a posponer. Y todos los detalles de la organización, la comida de ayer que fue, la llamaron comida de capitanes, pero también fue muestra gastronómica de las mejores chefs y restaurantes de Mérida y del interior del estado, porque estaba también el pueblo civil de Tixkokob. Y quiero decir que la gente es feliz. Yo no llegué al último plato, pero y en la noche, de los bocadillos que hubo, estaban productos de Tere Casola, que cuando alguien toma un vuelo de Mérida para afuera, vemos muchísimas cajas de pasteles de Tere Casola, que son muy ricos, y que ya el que viene a Mérida se lleva cuando menos un pastel. Es una empresa mexicana 100%, confiable, eficiente, y que nos pareció la mejor empresa para hacer un nuevo hotel del nivel de Camino Real. Se han hecho muchos hoteles últimamente, de hoteles ejecutivos, de negocios, pero Mérida merece un hotel que tenga un mayor nivel para poder recibir gente que venga de trabajo, de vacaciones, de bodas de fin de semana, que es muy bueno el segmento aquí en Yucatán, en haciendas y en todas partes. Y que tener un producto de más alta calidad, y eso nos permite, como decía en la inauguración el director de Camino Real, Mérida se necesita un hotel así, y Camino Real es un hotel de alto nivel. Como palas que tenemos en Quintana Roo, en Los Cabos y en Jamaica, tenemos 5.700 habitaciones, plena recuperación. No se ve en el horizonte nada que pudiera frenar este crecimiento del turismo que ya se está dando desde hace varios meses.